José Andújar Ramírez. Nació un 24 de agosto en Santo Domingo, hijo de Ramón Andújar y María Ramírez. Casado con la licenciada María Altagracia Matos, abogada, psicóloga y exdiputada por la provincia de Pedernales, con la cual ha procreado 3 hijos. Andújar en el 1985 se gradúa con honores de la Facultad de Ingeniería Civil en la UAS. Entre el 1990 y 1995 realiza estudios de cómputos, análisis de costos y una especialidad en estructura y administración de construcción en City College y Columbia University en New York, respectivamente. Dentro de sus experiencias de trabajo están en el 1982 como encargado de cubicaciones y movimientos de tierra en el INVI. Para el 1987 ya era el responsable de análisis y costos del proyecto Nisaito en el INDRI. Luego penetra al mercado de la construcción como contratista, logrando la ampliación y remodelación de la avenida Hermanas Mirabal de Villamella, desde el puente del Polvorín hasta el cruce de la Victoria y los acueductos de Mata San Juan en la misma localidad. También estuvo a cargo de la ampliación de Los Próceres hasta la Máximo Gómez, sector Los Ríos. Construyó la avenida monumental que va de la avenida Duarte hasta el cementerio Cristo Redentor y todas las carreteras, calles y acueductos de Los Girasoles, Palma Real hasta Puerta del Hierro. Además, ha construido otros importantes acueductos. José Andújar es candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno. Don José Andújar. Dígame, Fabio, hermano. Bueno, mi hermano, el pleito está echado. No, esto está ganado. El pleito está echado. Yo creo que la persistencia y el interés ha valido la pena. Así mismo, hermano, sí. Gracias por el apoyo de estar con nosotros en Vamos. Y nosotros vamos ahora a hablar de alcaldía. Sí, cómo no. De la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Así que lo primero que yo quiero que nos diga, ¿qué es lo que piensa José Andújar de este municipio? Mira, Fabio, este municipio va a cumplir 18 años de que fue fundado. Y ha sido dirigido por esta familia durante los 18 años, donde realmente no se ha hecho nada y se han manejado más de 13 mil millones de pesos. O sea, ha sido un ayuntamiento que ha sido una base sólida del Partido Revolucionario Dominicano. Sí. O sea, el partido del que realmente hoy ya ustedes son la figura más importante como Partido Revolucionario Moderno, PRM. Sí, como PRM. Entonces yo te voy a decir, mira, este municipio nació junto con Santo Domingo Este, el mismo día, con los Alcarrizos, Pedro Branzan, Santo Domingo Norte. Fíjate, ahí, mira, mira, es una cañada. Si tú te pones a ver, hay una cañada que es un vertedero de basura. A esa cañada de ahí. Y así tú vamos, caminamos el municipio entero. Y tú ves que es el municipio más abandonado, más arrabalizado que hay. Cuando se hizo la subdivisión del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, el municipio más pujante y el municipio que tenía más desarrollo era el municipio de Santo Domingo Oeste, porque tenía la estructura económica más fuerte que la zona industrial de Herrera, que siempre se ha hablado, ¿te entiendes?, como la zona más grande. Y después de estos 18 años, que va a cumplir ya, tú te pones a ver que el municipio de Santo Domingo Este se ha convertido en una gran metrópoli. Y eso se debe a que ha tenido representantes en alcaldía, o sea, alcalde, que se han interesado en provocar el desarrollo y hacer inversiones sociales y comunitarias dentro de en su localidad. Realmente. Así mismo ha pasado en Santo Domingo Norte, sí, que es Villamella, que antes se conocía por el chicharrón y el son.
Y hoy se conoce por el metro y por todas esas grandes urbanizaciones que se han hecho allá. Y aquí ha pasado lo contrario. Este municipio, después de 18 años, lo que hace, lo que está más abandonado, más avarizado y más atrasado. Por eso que se dice que el municipio de Santo Domingo Oeste es el municipio más abandonado y más acabalizado que tiene el Gran Santo Domingo. No, y hay una cosa, en la característica de suelo, esta es la zona más accidentada, por el tema de las cañadas, por el tema de que son lomas, y las calles, en su mayoría, el tema de la urbanización, del urbanismo, ha sido mal aplicado, porque esto ha sido hecho... Mira, además, aquí realmente hay un desorden institucionalizado en todo el sentido de la palabra. Porque si en urbanismo, un desorden en tránsito, en la protección del medio ambiente, en el manejo de las cañadas, que es lo que más tiene, aquí hay 11 cañadas que le dan vuelta a todo el municipio. Y por eso tú ves que es el municipio más avarizado y con mayor hacinamiento. Déjame decirte que este es el municipio que tiene más inmigrantes ilegales, tanto haitianos como venezolanos, distintas cosas, que tú ves que como aquí todo el mundo hace lo que quiera, se hacen una rancheta donde quiera, y tú ves porque cómo se prolifera el desorden y la pobreza. Hay un tema también de seguridad en la zona. Ahí voy, mira, nosotros hemos hecho consultas en todos los sectores del municipio, y esa consulta ha generado que nosotros hemos hecho un plan de gobierno municipal ampliado, planificado, producto de toda esa consulta. Y ese plan de gobierno municipal recoge lo que es todo las necesidades y el sentir de cada uno de los municipios de Santo Domingo Este. Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno municipal lo que llamamos el desarrollo institucional de manera con un rostro humano y organizado. ¿Por qué con un rostro humano? Porque es el municipio más pobre y más acabalizado del Gran Santo Domingo, y entonces tenemos que hacer un gran trabajo social y comunitario. ¿Qué población tiene ahora mismo Santo Domingo Oeste? Mira, aquí la población, de acuerdo a las estadísticas, están por encima de los 600.000 habitantes, con 272.000 electores, ¿entiendes? Entonces, nosotros, aquí yo te puedo asegurar que aquí hay casi 1 millón de personas, porque aquí hay demasiado inmigrante, aquí hay demasiado haitiano que no están contabilizados. Tú te metes y aquí hay sectores que están completamente invadidos, que lo están ocupando ellos, porque aquí no hay un reglamento urbanístico, no hay un reglamento poblacional, no hay un reglamento, como te digo, que donde la alcaldía tenga control, porque realmente ha sido un desorden institucional, como te dije, en términos generales. Y por eso nosotros estamos aspirando a la alcaldía de Santo Domingo Este para también hacer un trabajo en lo que se refiere a la protección del medio ambiente, que aquí es, tú viste como esa cañada allí ahorita, vertederos, y aquí hay un vertedero. Si caminamos el municipio, nosotros vamos a ver en distintos sitios cómo está la basura en las esquinas, ¿te entiendes? Pero así mismo, mira el tipo de camión todavía, sí, que se utiliza. Sí. Y ese es un camión que es un negocio que hay con él, porque esa es una transferencia que se apagan directamente al alcalde, que debe ser una cuestión que no debe utilizarse, porque ahí están, esos camioncitos son del ayuntamiento, utilizan los empleados del ayuntamiento, utilizan el combustible, los lubricantes y todo del ayuntamiento.
y sin embargo después se paga, por, se cobra de manera como que, como si fueran privados. Ah, sí. O sea, sí, realmente es una situación que se ha ido creando. Sí. Nosotros sí, sabemos. Eso es con relación a la basura. Pero mira, a nivel el problema del tránsito, esto es increíble, el desorden del problema del tránsito. La entrada a este municipio, que es la famosa esquina caliente, y lo que es la rotonda, sí, ahí de la 27 con prolongación, la verdad que es una odisea. Así mismo es. Porque inclusive la irresponsabilidad de la alcaldía de Santo Domingo Oeste ha sido tal que permitió unos vehículos que se estacionaban al lado derecho, sí, en la misma entrada de la autopista 6 de noviembre, sí, fue ya ocupada por ellos y reconocida. Así se prefirió transformar y reparar la entrada a la autopista antes que enfrentar lo que era ese sindicato que cogió y se apropió de esos terrenos. Mira, del municipio. Y eso es que este alcalde lo que quiere aplicar en todo el populismo, dejar que todo corra sin ningún tipo de regulaciones. Eso es en el tránsito. Si tú vas a la cuestión urbanística, aquí los desarrolladores de proyectos lo tienen al garete, porque esos son supervisores improvisados, gente que no sabe nada de construcción, sino que nada más van a buscar dinero y a estar extorsionándolos. ¿Cuál es la zona que se está urbanizando aquí ahora mismo? Mira, es que aquí ahora mismo, la zona que más se está trabajando es aquí a la entrada donde llaman Corina, en Residencial Corina, allá adelante donde está el Bravo Nuevo. Ok. Sí. ¿Y la zona de Ciudad Agraria? ¿Y esa la Ciudad zona Agraria está ya, es una zona que tiene mucho tiempo ya deconstruida y están ahí, como te digo. Pero aquí no se está desarrollando ahí, se está desarrollando en Bayona. Y nosotros vamos a propiciar que se desarrolle tan pronto lleguemos más, porque vamos a hacer acuerdo con todos los promotores. ¿Y Camino Mano Guayabo? No, es decir, Camino Mano Guayabo hay problemas, porque para allá, con el problema del tránsito, que nosotros vamos a resolver, porque vamos a hacer una carretera paralela a la de Mano Guayabo, para que va a llevar desde la prolongación 27 hasta allá a Corina, a Corina ahí detrás de Operaciones Especiales. Ajá. Hasta ahí nosotros vamos a descongestionar, porque nadie quiere vivir en la zona de pensión, justamente por el problema del tránsito. Desde que tú llegas a la entrada de la Fundación 27 con carretera Mano Guayabo hasta llegar a Alto Nuevo. Esa es la verdadera zona de expansión del municipio de Santo Domingo Este. Pero entonces, ahí nada más se conoce el asfalto en la calle principal. Después las otras calles no tienen ni aceras ni con tenis. Y durante estos 18 años, este alcalde no ha metido ni un gredal por ahí. Pero también el gobierno central se ha olvidado de este municipio. Claro, tiene que olvidarse, porque si el gobierno municipal, que es la alcaldía, no tiene una planificación y no tiene los ejes fundamentales de desarrollo, no tiene cómo proponer al gobierno que le ayuden. Nosotros, cuando lleguemos a la alcaldía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a intervenir todas esas calles que están en tierra, que están en lodo, tanto aquí en los jardines de Engombe como en la zona de expansión. Y vamos a hacer así los contenes, y vamos a hacer acuerdo con el ministro de Obras Públicas para nosotros hacer también la terracería y ellos pongan la imprimación en el asfalto. Como también vamos a hacer eso mismo con el director, que esté el director de la CAS. En esos sitios donde no hay drenaje pluvial, donde no hay acueducto, nosotros haremos una parte y ellos hacen la otra. Porque para eso tú tienes que ir con proyecto terminado, ejecutable, que el funcionario, sea el ministro o el director de la institución, donde tú vayas de acuerdo con ellos, ellos vean que realmente tú tienes cuestiones planificadas para hacer, ¿tú entiendes? Pero como aquí este acueducto, este ayuntamiento, este alcalde, nunca ha planificado nada, no tiene un plan de gobierno ejecutable, no tienen cómo hacer acuerdos con ninguna institución. Eso mismo vamos a hacer nosotros en los deportes.
nosotros vamos a agarrar y con el Ministerio de Deporte, nosotros vamos a hacer, a institucionalizar aquí lo que son los torneos municipales en las distintas disciplinas del deporte. Y con acuerdos con el Ministro de Deporte, nosotros vamos a pedirle el nombramiento de los monitores y de los entrenadores para nosotros sacar de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, muchos deportistas de alto rendimiento y deportistas profesionales que se pierden por falta de inversión y de planificación dentro del deporte. ¿Cuáles son los espacios que más se pueden señalar recreativos para la población o de diversión que tiene Santo Domingo Este? Mira, nosotros tenemos aquí la ruina de Encombe. Es un centro histórico. Es un centro, exacto. Es algo histórico. Que tenía que ver con los taínos. Es correctamente. Y los indios. Y nosotros vamos, el único municipio de los tres municipios grandes que no tiene un mirador para la gente ir a caminar y cosas es Santo Domingo Este. Santo Domingo Este tiene el del Santo Domingo Norte tiene el mirador norte, y nosotros aquí vamos a hacer el mirador oeste, justamente en los jardines de Encombe, en toda la ribera del río Jaina, y vamos a remozar la ruina de Encombe para que la gente pueda ir a esparcirse y a disfrutar, porque es una belleza y una reserva ecológica ahí también. Sí, es una reserva. Sí. Entonces nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno municipal diseñado hacer un remozamiento total de eso. Pero asimismo nosotros vamos a hacer en los distintos sectores del municipio, tenemos proyectado hacer lo que llaman centros comunales. Esos centros comunales van a funcionar como centros de capacitación, como guarderías infantiles, como centro de atención primaria, y desde ahí vamos a hacer acuerdo con las distintas instituciones e institutos de capacitación técnico laboral para nosotros capacitar nuestros jóvenes, nuestras madres solteras, nuestros adolescentes, y desde el ayuntamiento ayudar a que puedan emprender sus pequeños negocios. ¿Qué rango de juventud tiene el municipio? ¿Qué cantidad de jóvenes? Pues aquí hay alrededor del 51% de jóvenes, aquí la población. ¿Y la población tiene oportunidad de ir a centros de estudios? No, aquí no. Aquí no, eso, por eso te decía que íbamos a implementar lo que es crear muchos cursos técnicos dentro de los centros de capacitación. No hay ninguna extensión de universidad. Sí, aquí está la Universidad UTESA, aquí está la Universidad UTESA, está la UEFA, o sea, Francisco Enrique Carvajal, y están otros institutos. Pero nosotros vamos a traer Infote, vamos a traer ITRA y todos esos institutos. Queremos también dentro de nuestro presupuesto participativo hacer dentro de esos centros comunales también casas de cultura, o sea, para hacer acuerdos con Bellas Artes y esas instituciones que tienen que ver con... Y para aprovechar ese desarrollo de la niñez y la juventud. Correcto. Para ir canalizando esas expresiones que ellos tengan. Sí. Y las oportunidades de que también se desarrolle. Perfectamente, así mismo es. Tenemos también, como te decía, que tenemos ya con frecuencia de tránsito estudiada todas las intersecciones y las vías que son bastante concurridas de este municipio para nosotros adecentar y provocar la movilidad de los transeúntes en las aceras, porque aquí todas las aceras están ocupadas por venduteros y por negocios que la ocupan. Nosotros vamos a ser rígidos con eso. No, y ustedes tienen la condición de que son realmente el municipio de entrada y salida al Cibao.
al sur. A la región norte de nuestro país. Y al sur, en una parte, bueno, lo tiene también en las dos direcciones. Claro. O sea, que realmente ustedes tienen esa importancia y hay un control que es el del llamado famoso siempre, el kilómetro 9. Sí. Que hoy por hoy sigue siendo una zona abandonada y de alto riesgo. No, yo quisiera en el kilómetro 9, que me han metido unos tantos ahí, que eso parece de verdad egoísta, como dicen, porque sin un tipo de una rabalización increíble, que eso no debe ser, porque de acuerdo a las investigaciones, en el 9 ahí, todo el que tiene una caseta paga 200 mil pesos, según dice. Se dice. O sea que eso lo tienen como un negocio. Y yo entiendo que eso hay que regularizar, hay que adecentar esa zona. Porque esa es una parte, esa es entrada y la salida de quienes van o quienes regresan del Cibao. Y una cosa, hay buenas y diversidad de instalaciones empresariales, en el caso de industrial, básicamente. Sí. O sea, Santo Domingo Oeste tiene una carga de un impacto ambiental por el desarrollo de esas industrias, sí, que se ubicaron con mucho tiempo y todavía permanecen y se siguen explotando. Así es. O sea, que ustedes van a tener la responsabilidad de tener regulaciones. Mira, nosotros hemos tenido prácticamente foros y hemos analizado toda la situación con los empresarios, con los medianos y pequeños comerciantes, con las iglesias, clubes deportivos, con todo aquí. Y nosotros sabemos cómo vamos a marchar y cómo vamos a resolver de inmediato los problemas de Santo Domingo Este. Porque aquí, aparte de la falta de voluntad, ha habido mucha corrupción y ha habido muchos problemas en el manejo de los recursos que han llegado a la alcaldía. Y eso nosotros vamos a transparentar y nosotros vamos a hacer las inversiones del mínimo centavo que llegue a esa alcaldía. Mira, Andújar, con relación a esa zona aquí al lado, a nuestro lado derecho. Esta es la zona, esta es el abanico. Ese es el abanico. Sí, el abanico de Herrera. El abanico de Herrera. Una zona bastante complicada. Por lo menos fue una zona que no tuvo un diseño urbanístico. No, aquí no hubo diseño en ningún sitio. Por eso tuve, mira, lo penoso como se ve esa cuestión. La gente construye como quiera, de la manera que quiera, sin ningún tipo de regulación. Sin embargo, le exige luego a las autoridades que le den servicios. Bueno. Donde hasta los camiones de la basura es complicado entrar ahí. Así, no, que no entran. Hay muchas zonas que no hay entrada también. Hay que sacar en carretilla y en tanque. Estos son los proyectos urbanísticos de las colinas. Ese es colina, correcto. Ah, no, pero son proyectos modernos, eso sí, que tenemos aquí a la izquierda. Ese es, ahí hay un, esto es estilo a los residenciales de Miami, allí tú ves. Y sobre todo lo interesante es la uniformidad que reflejan en las construcciones y en los colores, que sí, eso ayuda claro, a que no se vea la rabalización. Exactamente. Porque la gente no entiende eso muchas veces. Pero mira qué bien. Sí. ¿Y qué valor económico tienen esos? 4.5 millones para arriba. Ajá. Sí, porque son apartamentos buenos. Ok. ¿Y son proyectos que se están construyendo aprovechando el incentivo fiscal? Sí, ellos trabajan con el fideicomiso ahí, sí. Ok. Sí. Sí, son oportunidades, pero también le da la oportunidad al municipio a que se organice, que es lo importante. Sí. Mira, ahí está la entrada de la carretera sur, la 6 de noviembre, que esto es un caos. Aquí esto es, ya tú sabes. Esto es un desorden. Esto es un verdadero desorden. La falta de educación, la falta de planificación y la falta de reglas de cómo deben de regirse las cosas. Pero se tiene entendido que el diseño de los elevados
en esta parte del Gran Santo Domingo. Ese diseño está listo. Está listo, pero nunca. Sí. No sé qué. Eso, yo estoy seguro de que cuando lo dice el presidente, nosotros vamos a hacer esto de inmediato, porque ya nosotros vamos con él. Sí. ¿Ha faltado la voluntad política ahí? Claro que sí. Ha faltado la voluntad política. Aquí debió de hacerse un trébol. Aquí debió estar resuelto ya hace mucho. Aquí debió de hacerse un trébol que ayudara a la circulación tanto local como la que se desplaza a través de las carreteras. Porque me ha tocado a mí momentos difíciles. Sí. Sobre todo de entrada a la ciudad, viniendo por la autopista 6 de noviembre, sí, con tapones eternos. No, aquí no es fácil. Aquí esta es una hora suave, la pena. Sí, una hora suave. Sí, pero si tú vienes a una hora pico. Ya la hora pico. Eso no tiene forma de cómo pasar rápidamente aquí. Tú tienes que emplear una hora, media hora fácilmente, 45 minutos. Sí. Y ustedes tienen también barrios difíciles en el extremo hacia la autopista 30 de mayo. Oh, sí, claro. O sea que realmente ustedes tienen muchos problemas en el área urbanística. Aquí hay problemas. Porque son comunidades pobres. Aquí hay problemas de todos los sentidos. Pero donde hay muchos problemas, lo único que hay que tener estrategia, organización y planificación para resolver las cosas. Y nosotros sabemos cómo y de qué manera vamos a resolver los problemas de aquí, del municipio de Santo Domingo Este. Tu experiencia ha sido bastante amplia y tú tienes mucho tiempo trabajando con el municipio. Sí, imagínate, que era así. Y ahora la correlación política, ¿cómo tú la ves en el mismo? Porque hay incidencias que fueron variando. El caso, en el caso del ayuntamiento, específicamente, sí, de la alcaldía. Aunque siempre se ha visto al PRD al frente del mismo, pues uno sabe que ha sido producto de negociaciones. Eso te iba a decir. Aquí nada más ellos han ganado una vez. Ellos la primera vez perdieron de Hernán Vázquez. Ingeniero civil, sí, señor muy decente, sí, y lo despojaron de alcaldía, y ellos nada más han ganado a Manuel Rivas. Después ellos perdieron, los dos perdieron de mí. Pero entonces tú sabes lo que ha habido ahí. El PRD siempre con sus negociaciones fraudulentas lo han dejado ahí, pero esta vez no hay forma, porque ya el pueblo ha despertado, el pueblo está ávido, está deseoso y está decidido a provocar el cambio. Esos números están ahí, apenas sí, ya, 30 días. Ya faltan 30 días. Ahí ya el 16 de febrero, Dios mediante esta hora, ya se sabe que Andújar es el alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Dios mediante. Bueno, una lucha, una batalla que va a tener sus méritos. Sí. Realmente con la gracia y el compromiso con los municipios, sí, sobre todo. Eso uno ha hecho, contraer compromisos. Y por eso estamos en esto. Y con la ayuda de Dios y de los municipios, nosotros vamos a resolver esta situación. Bueno, nosotros vamos a esta oportunidad de que don José Andújar, el ingeniero José Andújar, sea el alcalde de Santo Domingo Oeste. Al regreso. Cuando llueve, son dos goticas, tienen problemas, ya tú sabes. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Señores, pero la verdad que aquí es tantas calles juntas, o sea, es una bifurcación que tenemos hacia la rotonda. Esa rotonda yo me la llevo de una vez. Eso es lo que ocasiona el problema ahí. Por eso digo un trébol. Sí. Por eso digo un trébol. Sí. Es sentarse y yo me imagino que ese diseño no, está. Yo tengo eso todo plasmado en una maqueta. Es la voluntad política, sí, de hacerla. Sí. Y se ahorra tiempo, se ahorran recursos, se ahorran penas
de mucha gente. Así mismo. Que, porque esta es una zona industrial, pero es una zona también que... No, y ciertamente esa zona industrial ahí, eso es el desastre total. Pero las calles en su mayoría ahí. Sí, no, no, y cuando llueve, esos dos goticas tienen problemas, ya tú sabes. Por eso estos industriales y estos empresarios están totalmente en contra de la alcaldía. Y nosotros hemos hecho un compromiso con ellos de remozar y de hacer un trabajo en conjunto de desarrollo para esta comunidad. Ahí tienes un apoyo directamente. Así es. ¿Y los centros comerciales? Aqueja por la inseguridad, aqueja por la suciedad y aqueja por la desorganización. Mira, esta es esquina caliente, se llama de esquina caliente. Esta es la entrada del abanico. Está en Sancho Altagracia. En Sancho Altagracia, sí, y el abanico le queda ahí. El abanico atrás, correcto. Sí. Esta esquina caliente tiene sus historias. Claro que sí. Mire, que hablando de lo que es la formación de la juventud, con tantos centros de trabajo de primer orden, porque la zona industrial genera buenos empleos, capacidad de empleo, sí, lo que pasa es que hay que buscar también... Genera muchos empleos, pero por no haber una política de desarrollo del municipio, no hay tanta gente del municipio empleado en la zona. Eso era lo que iba a decir. ¿Tú entiendes? Que la falta de la preparación de esa juventud, sí, es la que hace que los empleados sean importados. No, y del incentivo también de la inversión de la alcaldía. ¿Tú entiendes? Nosotros sabemos cómo, con acuerdo con los empresarios, ya lo he hablado con cada uno de ellos, que establecer el porcentaje de empleo para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes aquí. Pero nosotros con incentivo del ayuntamiento con ellos también, ¿tú me entiendes? Porque entonces tú me das y yo te doy. Así sí, es que haremos el asunto. No, y además, lo primero es que va a transformar el tema del tránsito con la cantidad de vehículos que penetran día a día también aquí. Exacto. Porque uno habla, sí, de los que cruzan desde la zona oriental. Como tú ves la basura mía, en una plena vía. Y así tú te metes. No, y las aceras ocupadas. Ocupadas toditas, mija. Aquí no hay por dónde caminar, la gente tiene... El transeúnte tiene que tirarse a la calle, mira cómo va esa señora. Y así. Así mismo, tuvo que salir hacia la calle. Claro, en toda, aquí no hay una calle, una acera que esté desocupada. Nosotros venimos a desentar y a propiciar que puedan tener su circulación sin ningún tipo de problema los transeúntes. Nosotros vamos a meter mano con eso. No. Sí. Una urbanización bien, bien desarrollada. Fue la urbanización Santo Domingo. Exacto. Que creo que es de las mejores zonas que tiene el municipio. Una zona que los desarrolladores la hicieron y pensaron en el problema urbanístico. Y tiene realmente una zona, aparte institucional, o sea, la área verde, que los comunitarios de aquí han peleado y han defendido con uña y diente, ¿tú me entiendes? Pero fíjate, si tú te pones a ver, fíjate ahí. Ahí tomaron una mata, esa mata tiene muchísimo ahí. No, esa acera está ahí ocupada por completa. Sí, sí. Sí, no hay manera de que se pueda transitar. Exactamente. ¿Una construcción? Sí. No. Ahora, y ver si esa construcción es legal o ilegal. No, aquí si dan por detrás, no hay problema. Bueno, la verdad que... Se requiere, como Gran Santo Domingo, que haya también uniformidad en lo que es el trabajo que se desarrolla en favor de la ciudadanía, porque eso permite que todos vayamos creciendo juntos. Claro que sí, claro que sí. Fíjate la basura. Y esto es de los barrios decentes. Sí. ¿Te entiendes? Que si nos vamos a los barrios marginados, ya tú sabes. Bueno, pero realmente uno viendo este tipo de urbanización, que tiene bastante tiempo, porque la urbanización de Santo Domingo tiene ya sus años, sí. El Santo Domingo Country Club, que es el club más
de mayor reconocimiento en nuestro país, sobre todo por el campo de golf, es parte también de este Santo Domingo Oeste. Claro. O sea que las oportunidades de aquí crear cosas en favor de una comunidad, yo creo que se tiene. Sí. No hay, nosotros vamos a ir a hacer entrada de ampliación de entrada del café. Y los directivos del club están de acuerdo en ello, donar algún espacio físico, sí, los terrenos necesarios para que eso se produzca ahí. O sea que ellos están interesados en colaborar, pero como ellos lo van a hacer con nosotros, porque ya nosotros tenemos un plan, tenemos un diseño acabado con relación a eso, ¿entiendes? No, y que ya es una realidad, lo del café es una realidad. Así mismo. O sea, sí. Fue algo que los propios socios del club lo motivaron tener esa empleomanía cerca, porque eso fue lo malo. Aquí se fue creyendo siempre en que el tener el empleado cerca de los espacios le favorecía, y fue lo que fue convirtiendo el hacinamiento. Correcto. Y la parte entonces que no fue urbanizada de manera correcta y que hoy son los barrios y son la parte que uno llama de... Mira eso. Mira la basura. Estamos dentro de la zona industrial. Mira, ahí ya están quemando la basura en plena vía. En plena vía. Entonces, conmigo no se puede eso. Aquí hay problemas. Tienen problemas conmigo otro empresario, porque así no. ¿Entiendes? Y aquí, mira, aquí el diente, esto pasa así. Pero ahí no hay acera. No, en ninguna parte. En ninguna parte hay que hacer. Sí. O sea, la rabalización era lo que te decía, que lamentablemente, mira, ahí está, no hay acera. No hay acera. Aquí hay un lavadero improvisado. Un lavadero improvisado. Sí. En un momento que uno habla de escasez de agua. Sí. Hablando de eso, el municipio con relación al agua, como mira esas jóvenes como están ahí fajadas, sí, pero en plena acera. Indiana todas. Sí. ¿Era un taller? No, aquí esto es. Y esto es de la zona. Señores, y nosotros acabamos de entrar por aquí sin orientación, o sea, no fue provocado. Es para que ustedes vean. ¿Cómo este municipio está totalmente desorganizado? Si tú te vas... Míralo aquí, a la izquierda, como se ve, la acera ocupada por completo. Sí. Por completo. Ahí viven. Esos son viviendas. Esos son viviendas. Wow. O sea que... Es una pena. Así es. Es una pena. Pero ya el municipio de Santo Domingo Este despertó. Así, allí hay otro vertedero, tú te metes por la Guadalcuya, también hay problemas, o sea, aquí hay problemas en el municipio completo. Para si alguien quiere referencia, eso es simplemente cruzar la Luperón y darle continuidad a la avenida de Riquillo. Sí, entrando por Irsa. Entrando por... O sea, esas son las referencias de transporte público. Mira, ocupada la acera ahí con basura. Y eso no hay... Y sin acera. Calzada, esa no tiene acera, esa no tiene acera. Para que tú veas. Y del otro lado, ocupada simplemente... Con parqueo. Con parqueo. Sí. O sea, que por aquí la gente no tiene derecho a transitar. Así mismo. Como, la verdad que faltan muchas voluntades y también faltan muchas autoridades. Así es. Porque eso es una falta de autoridad. Correcto. Por eso nosotros queremos... ser alcalde, para organizar, para desentar y para invertir de manera pulcra. Y que esto no es cuestión de que de pobreza, es cuestión de organización. No. La pobreza está en la mente del quien no hace lo que tiene que hacer. No, el orden yo creo que debe prevalecer. Así es. La principal pobreza es la de no tener el orden y de cumplir también con esos criterios y con lo que es la satisfacción de uno directamente. Sí. Bueno, la verdad, Andújar, que yo te deseo el mayor de los éxitos. Nosotros somos
fieles creyentes, pero conocedores del esfuerzo, el sacrificio y el trabajo que tú has realizado para llegar al nivel donde estás. Bueno, hermano, yo le agradezco que usted nos haya abierto este espacio, como siempre lo ha hecho, y usted sabe que tiene en nosotros un amigo, un hermano, que con la ayuda de Dios va a ser alcalde y estaremos aquí a su disposición. Pero sobre todo, tengo la fe de que harás un trabajo como se merece esa población. Así sea. Y el compromiso asumido, me convierto también en parte de esos observadores que estaré atento a que así sea. Muchas gracias. Porque realmente creo en la política ya de servicio y de ejecución, no simplemente de promesas, y que al final, aquí cada periodo que va pasando, estamos repitiendo las mismas promesas, pero por caras diferentes. Así mismo es, hermano. Así que vamos, vamos al compromiso. Okay. Al regreso. ¿Y cuáles son los objetivos que tienes planteado? Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Michael Manuel Matos Montero nació un 25 de mayo en Santo Domingo Oeste, hijo de Luis Matos y Kenia Montero. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Básica Iván Guzmán Clank y un bachiller técnico en informática en el Politécnico Madre Rafaela Ibarra. Actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Culminó el programa de inglés por inmersión que facilita la MESID a estudiantes universitarios. Ha realizado varios cursos técnicos y de formación política, convirtiéndose en un agente de cambio en el programa con el mismo nombre que realiza la Fundación Friedrich Ebert. Es el coordinador de la juventud con Luis Abinader y líder de los jóvenes del PRM en Santo Domingo Oeste y dirige el movimiento juvenil 4K. Fue electo candidato a regidor por el PRM en Santo Domingo Oeste para las elecciones de febrero del 2020. Fabio, saludo. Dele adentro, dele adentro. Don Michael Matos. ¿Cómo está, Fabio? Bueno, gracias a Dios nosotros decimos que bien. Qué bueno, qué bueno. Que vamos hacia adelante, vamos trazando los objetivos y sobre todo nos vamos sintiendo que hay una generación que ya va ocupando los espacios que realmente se requieren. Nuevas mentalidades, nuevos retos, pero también nuevas capacidades. De verdad, Michael, para mí es más que un placer saber que tú ya te has ido involucrando cada día más y estás dando los pasos pertinentes y necesarios para aportar a tu comunidad. Vas como candidato a regidor. A regidor. Por la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Por el municipio de Santo Domingo Oeste. Bueno, así vamos que vamos a la alcaldía, a la sala capitular. ¿Y cuáles son los objetivos que tienes planteado? Mira, yo siempre he dicho que la juventud debe involucrarse, la juventud debe participar en política y debe ser parte del escenario de juego donde se toman las decisiones, ya que los jóvenes tradicionalmente solo nos ocupamos de estar en las gradas y mirar lo que hacen los que son un poquito más adultos. Y para eso estamos en política, para que los jóvenes tengan su espacio y defender los derechos de la juventud. Sí, tú que tienes una formación en tu ambiente familiar de político, tu padre Luis Matos es político, sí. ¿No? Y un dirigente importante siempre de lo que fue el Partido Verde. De la, de la Unidad Democrática, sí. Y que fueron los ejemplos que tú fuiste viendo. Sí, siempre desde pequeño me gustaba la política, no tanto el tema de participar, pero como decía anteriormente, yo siempre me quejaba, decía que los políticos son malos, que las cosas van mal, pero no hacía nada para cambiar eso que criticaba. Hasta que un día dije, no, yo tengo que involucrarme, y si yo digo que A es mal, entonces yo tengo que tener una solución con B.
Bueno, es una oportunidad. ¿Y qué tú piensas que es el primer aporte que debes motivar en una alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste? Mira, como regidor de Santo Domingo Oeste, nosotros debemos digitalizar la sala capitular de nuestro municipio, ya que se ha quedado análoga. Entonces, una de las medidas, no sé si tú has escuchado el concepto de Smart City, eso es sí, como ciudad inteligente, ciudad inteligente en español. En nuestro caso sería municipio inteligente. Okay. Encontrar con ayuda de, en primera instancia, porque sabes que las atribuciones de un regidor y la capacidad de lo que puede hacer un regidor son mínimas, pero nosotros podemos proponer para que, junto con el alcalde, que va a ser el ingeniero José Andújar a partir del 16 de febrero, aplicar lo que nosotros queremos hacer. En primera instancia, es el tema del Wi-Fi gratis. Los municipios de Santo Domingo Este necesitan estar conectados. Bueno, eso es interesante, sobre todo que la juventud ya requiere de ese servicio. Sí, y además, eso acompañado de la tecnología 5G, va, como yo diría, a ejecutar lo que es el Internet de las Cosas. Hay sensores que, no sé, yo soy joven, lo mantengo permanentemente educándome y viendo las ofertas en el tema de las plataformas digitales. Y hay sensores, por ejemplo, que usted desde un centro de control sumamente económico, usted puede, por ejemplo, las luces de los parques, que permanentemente están encendidas. En los parques donde hay, puede haber sensores que si Fabio va caminando por ahí, entonces se prenda, una luz es con brillo. Bueno, puede ser por con sensor de movimientos, pero también pueden ser aquellas que son de la energía solar. Exactamente. Uno se alimenta de la energía solar, que es del medio ambiente, y eso también no le requiere un costo adicional. Exactamente. Al municipio. Mira, uno escucha este tipo de propuestas tuyas y tiene que hacer la acotación, o sea, el aclarando a quienes nos están viendo, que independientemente de las otras necesidades acumuladas que tenga ese municipio, también tiene que ir introduciéndose en la modernidad, porque si no, no hay recursos que alcancen para poder suplir esas necesidades históricas. Sí, y que yo siempre digo que los legisladores, en nuestro caso el regidor, que es un legislador técnicamente municipal, representan grupos. Entonces, también, yendo por el mismo tema del municipio inteligente, los parques, los pocos parques que hay allá, por ejemplo el de la Cauda, hay dos banquitos y nada, o sea, parques no funcionales, y los parques deben ser funcionales. El mismo tema del Wi-Fi, ahí en el Parque de las Caobas, por ejemplo, debe haber un punto de Wi-Fi gratis, debe haber conectores, puntos de cargas, todo eso, eliminar esas aguas negras. Sí, en el caso de Santo Domingo Oeste, es una zona con doble, muy accidentada geográficamente, sí. Pero aparte de su geografía, tiene el impacto de la cantidad de industrias, sí, y de negocios que tiene las zonas industriales, pero que le ocupan mucho terreno, le afectan, o sea, o le impactan más bien al medio ambiente con los gases y todo lo que, claro, se desprende, pero también es poco urbanizada. Fueron barrios que se crearon por sí solos. Fueron invadidos. Por ejemplo, terrenos invadidos. El caso del abanico que está allá atrás. Técnicamente la gente vive una encima de otra. Sí, las calles son para medio vehículo. Sí. Además de eso, de la parte negativa que tiene Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste tiene muchos lugares bonitos que la alcaldía y quienes han sido regidores lo han descuidado. Nosotros teníamos un proyecto, o tenemos un proyecto, que se llama Juventud 4.0, que busca llevar esa dosis de información de forma digital. Nosotros hemos hecho videos de la Plaza de la Bandera, de las ruinas de Gombe, de la playa de Manresa. Muchos municipios en otro municipio no saben que nosotros tenemos una playa ahí en el kilómetro 3. Sí, frente al peaje. Sí, y los pocos que saben no van porque dicen que es peligrosa. Y no es peligrosa, técnicamente por negligencia de la alcaldía, de quienes son nuestros regidores, ha estado descuidada, pero un lugar precioso. Bueno, la verdad que es interesante en ese aspecto uno poder decir que hoy hay una visión nueva y con el interés, con la intención de también ayudar a transformar las zonas que se quedan permanentemente siendo iguales,
lo que no crean es motivación. Exactamente. Y eso es lo que no lo hace trascender. Esa juventud, si se canalizan esas energías, que son bastantes, sí, que ustedes tienen y se aprovechan, pues yo estoy seguro que Santo Domingo Oeste no seguirá siendo como el municipio olvidado y que dice, se ha quedado. Andújar, que es otro candidato alcalde, que Santo Domingo Oeste es la cenicienta de del Gran Santo Domingo. Sí, porque ustedes saben, tenemos el centro, que es el Distrito Nacional, sí, tenemos Santo Domingo Este, este norte, que es el municipio más grande, sí, territorialmente hablando, y el norte tiene también su característica, pero el oeste, que como hablábamos Andújar y yo, tiene el impacto de dos regiones, la entrada y salida a la región del Cibao, sí, y la entrada y salida a la región sur. Sí. O sea, yo creo que tiene también que dejar sus beneficios. Sí, tiene que. Santo Domingo Este ha pasado por el mar, y ha sido gobernado por una misma familia desde el 2002. Primero el padre, por coyunturas. Recuerdo que en el 2002, no recuerdo bien, según me cuenta, porque yo era muy joven, yo solo tengo 23 años, por la coyuntura de que Hipólito era el presidente, recibió la ayuda de un PRD compactado, ganó. Según me cuenta, solamente ganó en términos legales en el 2006, que venció al exdirector de la ONSA, Manuel Rivas. En el 2010 aspiró el IR, hubieron ciertas cosas que se manejaron, y en el 2016 igual. Ahora repite, trata de repetir el padre de nuevo, pero ya no siendo el mismo de antes, desacreditado moralmente, socialmente, y con un rechazo que va en aumento cada día. Mira, yo te soy honesto, en mi criterio político, yo no difiero o no señalo nada más lo personal, sí, a la hora de nosotros aspirar. Yo creo que vale mucho el compromiso, las ofertas que se puedan tener. Sí. En el caso de Andújar, que es un político acabado, pero es un ingeniero con mucha experiencia, sí, y con mucha incidencia dentro del propio municipio, yo creo que es una verdadera oportunidad, sí, de él lograrlo. Y es una... puede ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque ya también el mismo cansancio de las administraciones de la familia Peña puede darle cierto nivel de confianza y no cumplir con órdenes que están necesitadas. O sea, aquí hay muchas cosas que hacer en este municipio que, aunque se vean como mínimas, son importantes. Y las administraciones se van aquilosando, se van entreteniendo y se van acostumbrando, sobre todo cuando el populismo se confunde con la democracia. Eso es así. En esos mismos términos, la propia gente dice, o sea, no, Francisco era bueno al principio, no me gusta mucho hablar de él, o sea, no, pero el tiempo desgasta, o sea, todo el tiempo es algo que no perdona. Este es el café. Sí, esta es la entrada del café. Mira cómo se ve totalmente, lamentablemente. Sí. Ocupada las aceras, sigue siendo. Ese es uno de los principales problemas aquí. Bueno, de verdad que... También el tema de los vehículos parqueados de ambos lados. En una avenida. Sí, una dirección de tránsito, sí, oportuna y que realmente... Que funcione. Que funcione y que pueda... Con la generación del tránsito que hay aquí, que es bien amplio. Por ejemplo, aquí hay una policía municipal, pero que solamente sirve para el tema de las botellas. Sí. Pero no, yo nunca he visto un policía municipal. Sí, para eso es que se utilizan, sí, los policías municipales, sí, en la mayoría de las alcaldías. Sí, la seguridad se le sigue exigiendo a la Policía Nacional. Sí, no funciona. Y no, ajá. En nuestro caso, tenemos que también visualizar ese tipo de cosas y saber que eso por sí solo no es lo que hay que hacer, sino hay que también agarrar esa policía municipal y formarla, educarla, claro, enseñarle cuáles son sus responsabilidades, porque de lo contrario es inservible, un cuerpo, ¿no?, inservible. Y que la misma ciudadanía, si no tiene supervisión, pues nunca va a cambiar el orden. Y es justamente por eso que hablaba del tema de las ideas nuevas y de la necesidad de que los jóvenes nos involucremos. Los jóvenes somos mayoría en términos electorales de votación, no así en los cargos y los puestos electivos, que eso es una contradicción
debido a la, al mismo descuido de nosotros. Bueno, no, también recuerda que la misma transformación de los partidos incide. O sea, hoy la juventud es considerada por el potencial en el voto. Sí. Pero quienes dominan los escenarios políticos son los más adultos. Los más adultos. Un tema, sea, de que tienen más recursos, tienen más... No, dinero. Y que los espacios, sí, siempre fueron secuestrados. Pero que yo siempre digo como joven que, aunque tengamos esas dificultades, los espacios se arrebatan. Yo, por ejemplo, participé en una convención. Habíamos 37 candidatos, yo era el más joven, 23 años. Creo que el único joven, no recuerdo bien. Y nosotros quedamos en el puesto número 6, con votos directos, en contra de políticos tradicionales, con muchos años en el servicio. Y bueno, el tema económico no fue una limitante, sino la perseverancia. Nosotros jóvenes debemos perseverar. Sí, no, y aspirar. Y aspirar. Y no aspirar. Si no hay aspiración, no hay oportunidad. Nunca se va a lograr la oportunidad. Nunca se va a lograr nada si no quedamos. Así es. La odisea de entrar al café. Herrera, porque así mismo es la Avenida Las Palmas, Mano Guayabo, a México. Mira, sin acera. Sin acera a la derecha. Esa es la realidad del municipio. Y una sola entrada. Así es. Una sola entrada, que es la misma salida. Entonces, hay una calle un poco más adelante que comunica con el sector La Altagracia, que es literalmente un callejón. Si vienen dos vehículos de frente, uno debe devolverse. Porque como fueron terrenos invadidos, hay que la persona no hay esa planificación. La persona cree que mientras más tierra coja, más valor tiene su propiedad. Bueno, pero aparte de eso también, la irresponsabilidad de esas administraciones. Eso es eso. Irresponsabilidad de esas administraciones. Bueno, Michael, de verdad que te deseo lo mejor. Te deseo que esa oportunidad que tienes hoy de lograr llegar a la alcaldía a través de ser regidor, sí, que anteriormente sí, los regidores eran honoríficos, sí, pero siempre eran personas que eran destacadas por su gran valor dentro de la comunidad, pero hoy son, pero siempre han sido representantes comunitarios. O sea que yo espero que esa gran labor que tú realizas dentro de tu comunidad y ese deseo que tú tienes de participar, pues le sea de provecho a todo el sector y que todos podamos decir que valió la pena apoyarte, sí, y que tú logres tu tan deseado propósito. Nada, agradecerle a usted, darme la oportunidad de traerlo aquí a Herrera, de participar en este programa tan destacado y decirle a la gente que crea en mí, que crea en la juventud, que crea en un joven que quiere cambiar las cosas en la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, y que la suerte esté echada el próximo 16 de febrero. Votar por mí en la casilla del PRM, Andújar alcalde y Michael Matos regidor. Bueno, así es que vamos.